Bueno, la actividad es el sexto encuentro de Red de Cátedras de Estructura Social, Problemas Sociales Argentinos y Pobreza. Es un encuentro que se viene llevando a cabo desde el año 2008, en el cual participan equipos de cátedra y equipos de investigación de diferentes unidades académicas del país. Y este año, en su sexta edición, se va a realizar en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, los días 19 y 20 de septiembre. Participan varias cátedras de diferentes universidades y esa también está la riqueza, diríamos, ¿no? El intercambio que tiene que ver regional, diríamos también, pensándolo con la UNL, con la UNR, pero también un intercambio que son con facultades que vienen desde la UBA, también de San Juan, de otros lugares que tienen también otras perspectivas y a su vez compartimos también problemas comunes, ¿no? El jueves 19 a las 5:30 de la tarde hay un panel que está a cargo de la doctora Estela Grassi, es una docente de la UBA, que va a estar en forma conjunta, diríamos, disertando con la doctora Mónica Bifarelo, que además de ser, diríamos, académica, también es funcionaria, es ministra de Desarrollo Social en la provincia de Santa Fe. El viernes 20 a las 10:30 está Diego Rubinsal, que es periodista, el doctor Roberto Junk, que además de ser, diríamos, un catedrático, es un funcionario de la provincia de Entre Ríos, y Ernesto Álvarez, que es el coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acá en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Viernes a la nochecita, ya diríamos, ya para ir cambiando un poco de clima, tenemos otro espacio, que es un espacio más lúdico, recreativo, diríamos, que tiene que ver con la presentación de una obra de teatro que se llama Los Patitos en Fila. Desde el seminario optativo que tenemos en la Facultad de Trabajo Social en relación a niñez y juventud, organizamos una jornada el 26 de septiembre. Las jornadas son el 26 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre nosotros recepcionamos los trabajos y lo que planteamos es una ficha de inscripción que va a ser vía mail en dos correos. Gira en tres ejes. Por un lado es plantear cuáles son los modelos teóricos que estos proyectos profesionales y societales se están dando en el campo de la niñez, que a lo mejor hay reflexiones que están en esa línea. La otra postura es tener que tiene que ver con los desafíos que se está teniendo y propuestas que alternen y poder profundizar este paradigma de la protección integral de derechos, digamos. Y la otra tiene que ver con cuáles son los debates y discusiones que nos estamos dando en la formulación y en la ejecución de las políticas públicas actuales.